Lápiz áurea de Claudia Posadas, una poética en el corazón del fuego. Agradezco en todo lo que vale la invitación que me ha formulado el archivo del escritor para estar hoy aquí en este soberbio edificio y participar en esta mesa que comparto con reconocidos creadores chilenos y a la cual nos ha convocado el talento de una querida amiga y talentosa poeta como lo es Claudia Posadas. ¿Alguna vez Carlos Chávez, aquel señero compositor mexicano, al impartir la cátedra de poética de la Universidad de Harvard, dijo, al hablar de lo que él llamaba el pensamiento musical, que el hombre se transforma en todas las cosas al entenderlas? Cuando el hombre entiende su mente, cuando el hombre entiende, su mente se amplía y caben en ella todas las cosas. Cuando el artista entiende, se amplía él mismo, decía Chávez, hasta llegar a regiones nuevas e inexploradas. Ve más, se concentra en sí mismo y la belleza resulta una revelación. Ante un trabajo como el que nos comparte con su plaqueta Lápiz Áurea, habría que decir, en correspondencia, que el pensamiento poético de Claudia Posadas tiene la virtud de hacer de la palabra el instrumento con el cual y sobre el cual traza un itinerario en el que fin y principio se van revelando y nos van revelando como partículas de una luz aprisionada, ambigua, germinal, onírica. ¿Cómo liberarla?, se pregunta la autora de la plaqueta que hoy presentamos, sino acaso a través del permanecer heraclitiano, que todo lo transforma y todo lo resguarda del tiempo. Permanecer, dice Posadas, permanecer entonces, tomados por un misterio que nos vulnera, como una vela traspasada por un fuego devorando su corazón. Así, en el envés de la trama del mundo, Claudia Posadas teje la propia urdimbre de su devenir, que es el devenir de esa voz poética que se torna, a un tiempo, en materia e instrumento, principio y fin, desplazamiento que rehúye una aprehensión cómoda y facilona de una supuesta coherencia y completud del texto. La poeta, en cambio, se adentra en las profundidades de lo que, en sus propias palabras, debe ser dicho, para desde ahí remecer y llamar a la colusión de los significantes y la sobreposición telúrica de los significados. Hay honestidad, desde luego, y despojamiento también, mas se trata, este caso, de un despojamiento que, juego de paradojas, quita para devolver, escatima para colmar, ensombrece para alumbrar. Juego, pues, la escritura no debiera dejar de serlo nunca, dice sin decir Claudia Posadas, lectora docta de los rastros que cuentan sin embargo que el mismo inventor de las grámatas, las letras, lo fue también de los juegos de azar. Sí, el mismo Hermes que expande el mundo de la comprensión a través de lo incomprensible, de lo simbólico. Esa escritura que, en palabras de Borges, al hablar sobre la cábala, aspira a mostrarse como el rostro cifrado de una lengua anterior a la lengua misma. En el momento en que la imagen referencial, el concepto, la idea, las estructuras lingüísticas, declara Claudia Posadas, el significante no basten o no puedan expresar estas fuerzas, me interesa buscar otras soluciones, dice ella. No hablo de una llamada experimentación per se, o de meros e improvisados juegos verbales, sino de una bifurcación que surge cuando lo pide el poema y el lenguaje, de una necesidad absoluta como consecuencia de una crisis. Es un extremo al que se llega después de un trayecto y por consecuencia tiene un sentido, continúa Claudia Posadas. Es coherente con su camino. Se trata de la desembocadura de un proyecto verbal nutrido de tensión, afirma la autora de Lápiz Áurea.
De tal suerte que el lector, ese otro que es el uno cuando lee, es decir, que se torne en el decir de la voz que se interioriza y se apropia de lo propio, ese lector, digo, verá cómo la poeta lo despoja de sus nociones acicaladas de sentido, encadenamiento y trascendencia, para adentrarse, o mejor dicho, para dejarse adentrar por ese universo de referencias múltiples y desembocaduras verbales que Posadas va trabando, armada de visiones y revisiones, vertidas en un lenguaje capaz de no temer sus propios límites. En esa medida, si es que se puede decir así, para llamar medida a la evocación de lo inconmensurable, es que afirmo que la Lapisáurea despoja pero colma, al tiempo que, implacable, todo lo desafirma, incluso lo que yo afirmo, ansioso por no perder lo cauto, tímido y tradicional que de lector tengo, ingenuo en poder encontrar así los asideros de la razón que con rigurosa impiedad y destreza, la poeta transustancia la ilusoria totalidad en significativos atisbos de lúcida luminosidad, en grietas a través de las cuales emerge la fuerza reveladora de sus palabras y su voz. Ha establecido de modo correcto, a mi entender, el poeta Víctor Manuel Mendiola, que los poetas mexicanos que nacen entre 1962 y 1970, y Claudia Posadas es una de las más destacadas representantes de esta generación, continúa, dice Mendiola, la elaboración de una poesía inteligente que no desdeñe el significado ni la música ni el mundo con todas sus atracciones, banalidades y riquezas. Son poetas para los cuales el fondo no solo no está en contradicción con la forma, sino que ambos términos se funden en una unidad indisoluble, dice Mendiola. Para Claudio Posadas, esa poesía viene más que de la mirada de un adentro que la traspasa a ella misma y se dirige hacia el centro mismo, centro elusivo y móvil de toda existencia como misterio, como luz a la zapada y renuente. El lápiz que escribe, la lápiz áurea, es por ello también lengua, buril, pincel. Origen que es continuación del hablar del otro, el que lee, punto en el viaje del que escribe porque ha leído. Lápiz que es, a su vez, la lápide, losa blanca, piedra para ir al origen y al final, solo aparente. Piedra del verbo y la sustancia que inscribe y sobre la que se inscribe aquello que resiste el destino, que es el inicio del tiempo, la sustancia del polvo. ¿Por qué debemos aceptar nuestra derrota y vivir ahogados por el mundo? Llama a preguntarnos la voz e intención de Claudia Posadas. ¿Por qué? Es justo decir luego de que su lápiz áurea se ha adentrado en quien, leyendo, se torna parte de una visión reveladora de la existencia. ¿Por qué? Si la palabra sigue ahí como una luz, como un fuego, a cuyo corazón no carcome el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por su paciencia, pero sobre todo, muchas gracias, querida Claudia, por esta plaqueta y por tu estancia en Chile, que tanto nos ha iluminado a todos. Muchas gracias.